Y dijiste algo que me gustó mucho de leer aquello con lo que no estamos de acuerdo. Fíjate que tuve una experiencia que fue como un tanto incómoda para mí, porque estaba viendo en Facebook que unas personas criticaban un texto que yo escribí, donde hablo de la comida. Ese texto se llama, está en un libro que se llama Comer o no comer, he ahí el dilema. Mi texto se llama ¿Qué comemos cuando comemos? ¿Lo publicaste en Lapsus de En Toledo? lapsus. Sí. Y fueron unas críticas burlonas por el Sí. título. Como tachándome de estúpido, ¿no? Como ¿qué comemos cuando comemos? Pues comida. ¿Qué vamos a pensar ahí? Pero es que nunca abrieron el texto. ¿Cómo se puede criticar algo que no se ha leído? ¿Cómo yo podría criticar a Esquilo, a Heródoto, si nunca lo he abierto, ¿no? ¿Cómo podría tomar posición incluso dentro del mismo psicoanálisis criticando a los post-freudianos si nunca he leído a los post-freudianos? Si yo nada más critico a los post-freudianos porque Lacan los critica, eso es un dogma. Claro. O la situación Jung-Freud. O sea, es que Jung era un tarado, no sabía nada, y Freud sí. ¿Por qué? Pues porque Freud critica a Jung. Y bueno, Jung también criticaba a Freud. O sea, es como lee a Jung. O sea, ya saca tú también como tu propio criterio, ¿no? No sé, me parece que es como muy, muy importante esa situación. Yo me acuerdo que una vez una alumna me interpeló precisamente en eso, ¿no? O sea, como en la importancia de Jung. O sea, como, ajá, ¿ya ha leído a Jung? Y yo dije así, como, pues, o sea, en ese momento había leído 2 páginas, 3 páginas de Jung, o sea, no había leído como mucho. Y sí me interpeló mucho y dije, pues sí, es cierto, vamos a leerlo y a ver qué onda. Al final, pues sí, seguí estando en desacuerdo con Jung, pero dices, bueno, pero ya lo leí, o sea, y Exacto. ya veo que no es tan fácil como nada más desecharlo, ¿no? Como decir, Jung, no lo lean. O sea, como que Claro. dices, no, tendrá sus importantes, o sea, tendrá sus cosas. Tuvo mucha influencia en el psicoanálisis, ¿no? Nos guste o no. Y no sé, creo que sí es como muy importante ahorita, como en estos tiempos, abrirse a que al otro, ¿no? O sea, que los textos también se vayan abriendo. Y el cómo simplificamos al otro, ¿no? O sea, eso de que dices, ni siquiera abren el texto. Y ya te están criticando. O sea, a mí me ha pasado igual, ¿no? Antes de grabar hablábamos de que en un video, pues, empezaron a escribir que Fer Azcárate, a quien mando un saludo. Fer y yo, pues, somos, ¿qué? Filósofos progres. O sea, nos dicen que somos filósofos progres. Cuando yo digo, bueno, pues, ¿en qué momento hablamos del progreso? O sea, o sea, yo soy todo lo antiprogreso del mundo. O Sí, sea, claro. pero me llama mucho la atención cómo es esta simplificación del otro. O sea, tú eres un filósofo progre. ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste a mí me suena como de filósofo progre, ¿no? Claro, exacto. Y yo decía, pero pues sí, al contrario, ¿no? O sea, y cómo planteaba. O sea, el comentario era la feminidad te atraviesa, y entonces esta persona decía que no, que los hombres son hombres porque tienen genes masculinos, cromosomas masculinos, ¿no? Y que tienen un cuerpo masculino, y un hombre es hombre, o sea, no tiene ninguna feminidad, ¿no? Entonces yo decía, pero espérate, o sea, esa es una forma muy, muy simplista también de ver las cosas, o muy fundamentalista, digamos, en el sentido biológico, ¿no? O sea, lo que se está diciendo es otra cosa. O sea, no significa que entonces yo soy una mujer, ¿no? Y así, o sea, no. Tiene que ver con otras cuestiones por ahí, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención como esas críticas, o sea, como yo me preguntaba si en verdad había visto el video, porque además ese comentario lo había hecho otra persona, o sea, otra persona había dicho, ay, me gustó mucho la frase de lo femenino te atraviesa, ¿no? Y Y eso fue entonces lo que yo comentó. creo que eso fue lo que leyó, Sí, yo claro. creo que ni siquiera vio el video, ¿no? O sea, y
Y veo que pasa mucho también en la comunidad de psicoanalistas. O sea, y es algo como que a mí en lo personal me parece muy molesto. O sea, es como, si te vas con tal maestro, ya eres un pendejo, ¿no? O te tachan así, como sí, de estúpido. Y además se refieren así a ti. O sea, claro, nunca es como en tu cara, ¿no? Siempre es como distinto. Sí. Pero, no sé, como que me quedo de bueno, para ser psicoanalistas y estar hablando todo el tiempo de lo simbólico y de lo real y de cómo, o sea, lo real es algo que escapa de toda imaginarización y de lo simbólico y así. O sea, me sorprende cómo psicoanalistas que entienden esto, o yo me pregunto si lo entienden, caen precisamente en eso imaginario, ¿no? Sí. De tachar al otro alrededor de cierta imaginarización que me da una idea de su esencia o algo por el estilo.